mis dudas se van de alguna manera y ya no están. Te acercaste. Podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentir. Algo que está presente en este momento, especialmente
en comparación con todas esas cosas, dice, el amor es más grande. Puedo tener todas esas cosas, fe, sabiduría, cosas materiales, no podré tener muchas cosas, poder, fama, pero si no tengo amor, dice San Pablo, no soy nada, no sirve de nada. El amor es lo que le da sentido a nuestra vida. El amor es lo que hace que ustedes, Juan y Juana, puedan dar este paso importante de sus vidas. Ustedes que ya vienen compartiendo su vida, le abren a Juan las puertas de ella a Dios, para que ese amor que ustedes comparten pueda crecer, pueda potenciarse. Si le abrimos la puerta de nuestra vida a Dios, el amor que hay en nuestro corazón va a ser más abundante, ¿no? Y por eso uno va a poder amar más y mejor a los demás. En este caso, Juan, cada día de tu vida vas a tener la oportunidad de amar más a la que va a ser tu esposa Juan. Y vos, Juana, cada día de tu vida vas a tener la oportunidad de amar más al que va a ser tu esposo Juan. Porque le abre las puertas a ambos corazón a Dios, le abre más las puertas a Dios de su corazón. Y nosotros, aquí presentes, yo como sacerdote, ustedes, familiares y amigos, le pedimos a Dios de corazón para que cada día de su vida Juan pueda amar más a la que va a ser su esposa Juan. Y pidamos también por Juan, para que cada día de su vida busque amar más al que va a ser su esposa. Ese amor que es tan importante, como nos decía el apóstol, ese amor es como, podríamos decir, como una planta, ¿no? Uno la va regando día a día, la va cuidando para que crezca sana, para que crezca fuerte. En este caso ustedes, Juan y Juana, para que puedan crecer como matrimonio, unidos juntamente en el sacramento. El sacramento que es la gran bendición de Dios. Dios que ya lo bendijo ustedes por el don de la vida, bendice esta vida que comparten a través del sacramento del matrimonio. Por eso, queridos Juan y Juana, ustedes han venido a la casa de Dios para que el Señor consagre su amor y en presencia del ministro de la Iglesia y ante la comunidad cristiana. Ustedes ya están consagrados por el bautismo. Ahora Cristo, al bendecir el amor que ustedes se profesan, los enriquecerá y fortalecerá por medio de otros sacramentos, para que puedan ser mutuamente fieles y asumir las responsabilidades propias de la vida matrimonial, a fin de que la sinceridad de su compromiso quede de manifiesto delante de toda la Iglesia. Los interrogaré en su nombre. Juan Camilo y Juan Ayamén, ¿son plenamente libres para contraer matrimonio? Sí. ¿Se comprometen a amarse y respetarse durante toda su vida? ¿Se comprometen también a colaborar en la obra creadora de Dios, asumiendo su responsabilidad en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos, de acuerdo con la ley de Cristo y de la Iglesia? Entonces, expresen ahora su decisión de contraer matrimonio, estrechándose la mano derecha, y expresen ante Dios y su Iglesia consentimiento matrimonial. Toman de la mano derecha. Ahora, estos hermanos nuestros van a hacer algo muy importante, que es expresar el consentimiento matrimonial, así lo decimos, que es justamente expresar esa libertad que tienen para dar este paso. ¿Querés recibir por esposa a Juana y prometés serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad?
amándola y respetándola durante toda su vida? Sí. Cuarto, querer recibir por esposo a Juan y prometer serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándolo y respetándolo durante toda su vida. Sí. Entonces, Juan y Juan, el Señor confirme el consentimiento que se ha manifestado delante de la Iglesia y realicen ustedes lo que su bendición les promete. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. A partir de este momento, Juan y Juana ya están unidos en el sacramento del matrimonio. Les damos un fuerte aplauso. Este consentimiento que ellos expresaron es uno de los signos que tiene el sacramento del matrimonio. Ahora vamos a pedir a Dios que bendiga este otro signo que es justamente signo y expresa la unión del uno con el otro, que son las alianzas matrimoniales, ¿no? Porque en el sacramento del matrimonio se da la unión, en este caso, de Juan y Juan. Bendice, Señor, estos anillos y estos hermanos nuestros se colocarán el uno al otro, que han de llevarlos, que permanezcan en tu paz, que cumplan tu voluntad y vivan siempre en el amor. Por Jesucristo, Señor. Amén. Thank you.
unidos en el sacramento del matrimonio, para que siempre se apoye en tu palabra y encuentre refugio en ti. Oremos, escúchanos, Señor. Te pedimos por el hogar de estos hermanos nuestros, que nunca le falte el pan en la mesa, el trabajo en sus manos, la paz en sus corazones. Oremos, escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, para que ellos puedan dar un verdadero testimonio de vida cristiana. Oremos, escúchanos, Señor. Señor, bendice a estos hermanos nuestros, bendice sus proyectos, bendice sus sueños, bendice su hogar, que nunca le falte los bienes para vivir dignamente y ser generoso para aquellos que más lo necesitan. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, oremos al Señor para que bendiga a estos servidores suyos, Juan y Juana, unidos en el sacramento del matrimonio. Señor, que hiciste todas las cosas, formaste la creación, haciendo al hombre a tu imagen, y le diste por compañera inseparable a la mujer, para que ya no fueran dos, sino una sola carne. Así nos enseñaste que nunca se ha de separar lo que tú has querido unir. Señor, tú consagraste la vida conyugal por medio de un sacramento tan grande, prefigurando a través del matrimonio la unión que existe entre Cristo y la Iglesia. Señor, tú unes al hombre y a la mujer, y das a esta unión establecida desde el principio la única bendición que nos fue abolida por la pena del pecado original y por la sentencia del diluvio. Por eso te pedimos, mira con bondad a esta servidora tuya, que después de haberse unido en matrimonio con su esposo, implora tu bendición. Concédele el don del amor y de la paz, y la gracia de invitar a aquellas mujeres ejemplares que son alabadas en la Sagrada Escritura. Que el corazón de su esposo confíe siempre en ella y reconociéndola como su compañera y coheredera de la vida eterna, la respete y la ame como Cristo ama a la Iglesia. Que la firmeza de la fe y el cumplimiento de tus mandamientos los mantenga íntimamente unidos y haga de ellos un ejemplo para los demás, de manera que inspirándose en el Evangelio, den a todos un buen testimonio de Cristo. Que sean padres fecundos y de reconocida virtud y puedan ver a los hijos de sus hijos. Y después de una vida larga y feliz, gocen de la paz de los santos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En un momento que hacemos de silencio,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, baja siempre delante de ustedes para guiarnos, al lado de ustedes para acompañarnos, detrás de ustedes para protegernos y delante de ustedes, Juan unidos en el sacramento del matrimonio, sobre su familia, sus amigos que aquí nos acompañan, su paz y su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompañamos a Juan y Juana en esta celebración de este sacramento del matrimonio que los une a ellos para siempre. Le damos gracias a Dios por eso y a ellos le prestamos un fuerte abrazo. Padre, muchas felicidades. Pueden retirarse. Beso. Y a los novios, atrás, madrina y madrina. Esperen. Al universo escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo
de mi vida. Tú habías sido mi bandera y te encontré. Presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estés aquí, yeah, y ahora que estés aquí, veo el amor con I am.
I found a love for me. Muy bien. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Es toda una locura, como un sueño
sin sentido. Mientras estás lejos, espero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser, porque pude comprender que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón que no te olvida. Ahora tengo una razón para existir, para vivir, y puedo ser feliz, porque ahora sé que eres el amor. Hoy veo el sol brillar y en mi mente tu recuerdo está creciendo cada día. Para que puedas volver a encontrarte en mi camino, seré el centro de mi vida. Si así te propongo la mágica aventura de estar juntos para siempre, seas quien espera en cada atardecer y una estrella descubrir, y te pueda repetir que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón que no te olvida. Ahora tengo una razón para existir, para vivir, y puedo ser feliz, porque ahora sé que eres el amor de mi vida. Te lo dice mi corazón que no te olvida, porque tengo una ilusión que compartir. Puedo decir lo que siento es de verdad. Con mucho amor.
¿Ya la saqué? Con la... Ya, ahí estamos. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar como es costumbre, como es tradición, este hermoso vals. A ver, señoras y señores, quiero un fuerte aplauso para los novios. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dice la canción? ¡Señor!
Thank you.
Oh,
noche con los grupos de novios. Novia, novio, novia, novio. Thank you.
fuerte el aplauso para novios. El que no aplaude es mandacho y el que no aplaude es mantenida. Felicidades, novia, novia. Adición, muy bien. Novia, novia, ¿dónde se dan? Adición, sí. Vamos a pedir una foto grupal con los padrinos para que sea una foto de recuerdo con los novios, sí. Por favor, donde está la pista principal o si no, al centro de la pista también puede ser, ¿también? Donde quieran ellos, una foto grupal con los padrinos, puede ser, sí. En la mesa. En la mesa, muy bien, en la mesa, muy bien, está bien. Atención, entonces vamos a llamar a los padrinos de la religión también que se acerquen, donde están los novios, al señor Tito Orozco y la señora Beatriz Solís. También vamos a llamar a los padrinos de anillos, a la señorita Cristina Condori, que por favor se aproxime por ese lado. También a los padrinos de salón, al señor Policarpio Cáceres y la señora Karina. También por favor que pase, ¿sí? ¿Dónde están los padrinos? A ver, vamos a hacer una foto grupal. ¿Ya lo hicimos? ¿Todavía? ¡Ah, lo pagamos! Bájame, por favor, ¿dónde está el señor Lai Jokes? Señor Willy Yucra. Señor Willy Yucra, por favor, bájame la luz, sí. Señor de video, señor Lucero. Quiere sacar unas fotos muy claras. No le permita las luces. Ahí está. No, bájame de todo. Abajo, abajo, más abajo. Apáguelo si es posible, muy bien, ahí está, listo. Tenemos ya ahí presentes a los novios y a los padrinos de religión. Los padrinos de anillos, levánteme la mano, por favor, nuestro padrino de anillos. Pase, por favor, ahí acomódese. Siempre los padrinos a los de la novia y las madrinas a los del novio, o como ustedes quieran, ¿sí? Padrino de salón, levánteme la mano, padrino de salón. Dos políticos. ¡Ahí está! ¡Caramba! Buenas noches, padrino. Bienvenido, sí. Ahí está el padrino. Seguidamente vamos a llamar al padrino de torta, al señor Rubén Cazón. ¿Dónde está Rubén Cazón? Por favor, que se aproxime. ¿Dónde están los novios? Rapidito para Juanito Guzmán, por favor, sí. Esta foto que te recuerdo para hoy, mañana, pasado y futuro, sí. Rubén Cazón. Novia, ¿dónde está tu padrino de torta, caramba? ¿Dónde está Rubén? ¡Apure! ¡Caramba, apure, padrino! ¡Apure, apure! Mira, simpática nomás, mira, simpática. ¿Madrina? ¿Hay madrina? ¡Uy! ¡Sí, eso! ¡Eso, padrino! Seguidamente de los padrinos de decoración, señor Luciano Carvalho y la señora, ¿sí? ¿Dónde está el señor Luciano Caraballo y señora, por favor, que se aproximen para bonito grupal, porque esto tiene que quedar de recuerdo para los novios, ¿sí? Padrino de foto video, Jimena Beizaga, ¿dónde está, caramba, la madrina? Jimena Beizaga, madrina, madrina. ¡Madrina! ¿Dónde está madrina, caramba? Seguro está buscando novio. ¿Dónde está Jimena? Jimena Beizaga. Novia, ¿dónde está la madrina? Novia. ¿Ya está? Levánteme la mano, por favor. ¿Soltera? ¿Segura? Muy bien. Tenemos solteros en el escenario también, ¿eh? Por si quiere, digamos. Muy bien. Seguidamente vamos a llamar al marino de dicha y sabido, Diego Menacho y señora. ¿Dónde está el señor Diego Menacho y señora? Señor Diego Menacho, por favor, aproxímese donde están los novios. ¡Levánteme la mano! ¿Dónde está Diego Menacho, por favor? Y señora, arriba la manita, por favor, ¿sí? No vale el representante, tiene que ser el padrino. Está mandando a la guagua y acá tomamos con mi cuenta, dice. ¿Qué pasa, pues, padrino? Oye, seguidamente los últimos padrinos que tenemos es el padrino de Superdits, Milagros Cuello y Agustín. ¿Dónde está Milagros? ¿Dónde está Agustín? Por favor, que pase. Ahí está. ¡Uy! Ahí está la madrina. ¡Agustín! El padrino me dio ahí nomás. La madrina está guau, ¿eh? Muy bien. Tenemos también, señoras y señores, los padrinos de sorpresa y conteo. Estamos hablando del señor Pedro Bando y señora, por favor que se aproximen
ahí al sector de los novios, hacerlo junto a grupar con todos los padrinos, ¿sí? ¡Pedro Bando! ¿Dónde está Pedro Bando? Levánteme la mano. Novia, novia, ¿dónde está tu padrino? De sorpresa. A ver, ¿dónde está novia, novia, novia? Tú eres la policía de la casa. ¿Dónde está tu padrino de sorpresa? Señor Pedro. Y a Sancho, ¿dónde está Pedro? A ver, levánteme la mano, Pedro, por favor, a ver. ¡Pedro! ¿Dónde está Pedro? Tiene que venir, sí o sí, el padrino de sorpresa. ¿Dónde está el padrino? Sin el padrino de esta noche no hay sentido de la noche. No ha llegado. O no está todavía, o sea, o ya se ha mareado. Capaz está durmiendo ya. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar entonces, muy bien. Sacamos los bonitos a todos los padrinos, muy bien. Señor, foto video, por favor, acomódenos a ellos. Usted es el director del cine, muy bien. Sáqueme una película muy buena de esta noche, por favor, sí. A ver, acomoden los padrinos. Acomoden. Al más grandote, atrás. Al más pequeño, adelante. Al más chiquitito, más adelante. A la mujer también más bonita, adelante, y a la mujer más fea, a rincón, ¿ya? A ver, acomode, tiene que ser grupal. Pues esta noche queda recuerdo, ¿eh? Señor, novia, día uno de la noche, caramba, María Toki. A ver, 3, 2, 1, diga Willy Yucra. Ah, ahí está. ¿Dónde está Willy? Se fue Yucra. Muy bien. Una más. Sonríe, ven. Y he visto padrino muy caimas. Tiene que ser todo con sonrisa, ¿sí? Ah, muy bien. Felicidades, Alex. Para el padrino del grupo también, por ese lado. Para el padrino, servite padrino. Muy bien, qué bonito. Felicidades. Novia, ¿qué hacemos? El brindis. ¿Podemos hacer el brindis? ¿Sí o no? Novio, hacemos el brindis. Como usted quiera, señor, por favor, o le dedicamos que vaya a descansar, como usted quiera, ¿muy bien? ¡Brindis! Así para pedir a los mozos que alisten los vasitos. Todos los padrinos ya se han ido, ya, mira qué has hecho el novio. ¡Uy! Muy bien. Alessio. Vamos a pedir entonces que los novios se acomoden en la mesa principal, ¿sí? Junto con tu padrino, repetimos de tu parceladito. El brindis lo hacemos en un ratito, ¿te parece bien? ¿Qué dice el fondo del video? ¿Ahora o después? ¿Cómo? Ahí está. Muy bien, atención, sí, por favor, amigos. Vamos a pedir, por favor, que el novio y la novia, a pedido del señor fondo del video, se pongan al centro de la pista, por favor, sí. Novia, señor Ramiro, por favor, traiga a su novia al centro de la pista, por favor. Sí, a pedido del señor fotógrafo. Fotovideo, al medio. Al medio, sí. Fotovideo, pide que se ponga al medio, por favor, sí. ¡No ves a los invitados del novio y la novia! ¡Fuerte el aplauso! Atención, señores. Vamos a hacer la filmación y vamos a dibujar la carátula, todo lo que tiene que ver en el contenido, el beso de la noche de los novios, ¿ok? El besito, mirá, porque es el querido, porque es el amado, solamente todo esto empezó por un simple beso, ¿ok? ¡Novia! El besito en 10 segundos, como ustedes quieran, pico, pero que sea para la foto, ¿muy bien? 3, con lengüita seas mejor. Muy rápido, mira. Es 7. Se han quedado en 7. ¡Fuerte el aplauso, señores! Felicidades a los novios. Ahora sí. Muy bien. Ahí está, muy bien. Tenemos ya los novios.
¿Cómo andándose por ese ladito? ¿Sí? ¿O cómo están pasando? Sí, ya se están acomodando. Luego se viene Brindis con todos los padrinos también. El Brindis también, aquí no se viene con los novios, con los padrinos. Y el tanto. Los amigos juveniles también, caramba, la gente juvenil. ¿Dónde está mi gente de Bolivia, señores? También bienvenido para todos ellos. Para todos los amigos de Bolivia, bienvenidos, ¿sí? Para mi gente de Cochabamba, la gente de La Paz, la gente de Oruro, Sucre, Santa Cruz, bienvenido para todos ellos, ¿sí? Para mis amigos capitaleños también. Los que a mí me llaman Titicaca, para ellos. Me río por todos ellos, ¿sí? Esta noche. Para mis amigos de foto y video también, filmando todo lo que es a la madrina y al padrino y a sus invitados también. Filmando los viernes aquí, ¿sí? Esta fiesta de noche queda sellado para todos recuerdos de toda la vida, ¿muy bien? Una sola vez se casa, señores. Una sola vez, ¿ya? ¡Eso! Para mi gente más alegre esta noche, Barrio Tongue, Sobes, en vivo.
Fuerte el aplauso a los invitados por ese rito. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Dos veces los invitados, el nombre y la novia. Fuerte, fuerte el aplauso. Repite más alegre que venido, ¿sí? Ahí está. Ellos son los invitados del novio y la novia. Muy bien, qué bonito. Ahí estamos filmando. Sacando fotitos por ese lado también. Con los invitados más alegres. Muy bien. Bienvenidos para todos ellos. Novia, novia. Felicidades para ellos. ¿Dónde está la cervecita para novios? Para los padrinos también. Garzón, por favor. No haga faltar bebida para los invitados, para los padrinos y también para los novios. Muy bien. Felicidades, Mario Toki. Celebrando esta noche, esta bonita clase matrimonial del señor Ramiro Osco y la señora Juana Guarachi. ¡Caramba! Siempre agradeciendo el trabajo acá a los chicos de los mozos, servicios de mozos, Victoria. ¿Sí? Estamos. Perdí la tarjeta. ¿Al Coco? Al Coco Victoria. ¡Ah! Ahí sí. Para mis amigos del barrio, por ese lado, mi barrio, por ese lado. Los que son de Bragado, caramba, Bragado, sí. Ahí está, no sé. Sí, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chico. ¿Qué tal? Chiqui. Ahí está, caramba, mis oídos. La gente que va llegando, mi barrio, por ese lado, mi barrio. Muy bien, continuamos con canciones. Para mis amigos románticos, para la gente de Cerrado, para el Cerrito, para la gente de La Paz, Oruro, Cochabamba. Para ella. Para ella. También. Para la botella. ¡Suena! ¡Sobres en vivo! Padrino, padrina, los novios presentes. ¡Novio! Buenas noches, caramba, contento. ¿Dónde está la sonrisa del novio? La sonrisa de la novia. Hace rico ya, novio. Sonrisita. ¡Padrino! Sonrisa del padrino, ¿no hay? La sonrisa de la... Vos, fotógrafo, tienes que sacar la sonrisa. Madrina, sonreí, madrina. Hace rico. Vamos a callar, madrina. Sí, pero pues. Así nada más. Muy bien. Ok. Mira, se están yendo los pañuelos. Primera cojita con los padrinos de religión y los flamantes esposos. Sí. Primera cojita con ellos. ¿Listo? Acompáñense, padrino, madrina, por favor, con los flamantes esposos. ¿Quién te falta? ¿Atoritos? Tenemos tres cuecas, primeramente con los padrinos, puede ser, ¿sí? A la segunda cueca la hacemos toditas, ¿te parece bien? ¡Todos! ¡Oídos! Muy bien. Novia, tus deseos son órdenes. Muy bien. Vamos a llamar seguidamente, señores, a los padrinos de anillo, a la madrina Cristina, con Dori y acompañante, ¿dónde está? Amigos.
después de la religión le, le regalaron $100 a cada uno de ellos, a novia, a novia, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Pudieron o sí o no? ¿Muy bien? ¿Sí? Por favor, avísame porque desde acá no puedo escucharme y ver muy bien, queríamos, ¿sí? Por ahí me equivoco y hablo mal. Dame un inalámbrico. Winnie Yucra. ¿Ese es? Pero es muy grueso ese. Hola, hola, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, señoras y señores, ahí están los padrinos. Ahí están los padrinos con sus respectivos regalitos, ¿sí? Claro que sí. Podemos hacer una dianita, ¿sí? Como es costumbre, como es tradición. Tenemos seguidamente, a ver, madrina, madrina, ya está, mira, desde arriba me traen hasta acá abajo, mira, a ver, ¿dónde está la madrina de anillo? La señora Cristina Condori, ¿dónde está? ¿Acompañado? Bueno, acompañante, muy bien. Vamos a llamar seguidamente al padrino de Shalom, el señor Policarpio Cáceres, y la señora Karina, por favor, que se venga al centro de la pista a bailar la coquita, ¿sí? ¿Dónde está el padrino Policarpio Cáceres? Venga, se repelito, jamón, el padrino. Para el padrino, una hermosa Dianita. Ahí está. Padrino, bienvenido. Misturita para el padrino, ¿dónde está la misturita para el padrino, por favor? Misturera, ¿dónde está la misturera, novio? Caramba, ¿dónde está la misturera? O me pongo yo de misturero si quiere. Pero cobro, ¿eh? Feliz, señor Policarpio y la señora también, señora Karina. Ellos son los padrinos y se dos bienvenidos ahí al centro de la pista. Misturita para los padrinos, por favor, a ver. Mira, recién la misturera se está activando por ese lado. Para el padre de religión, también para el novio. Tenemos que gastar, hay 10 kilos de mistura para hoy día, mañana y hasta el lunes, ¿muy bien? A ver, seguidamente vamos a llamar al padrino de torta, al señor Rubén Cazón y acompañante. ¿Sí? ¿Dónde está Rubén Cazón? Por favor, que se venga. ¡Rubencito! Vente, por favor. Ahí está el padrino. Señores, padrino presente, Dianita para el padrino. Buenas noches, padrino. Buenas noches, padrino. Bienvenido, ¿sí? Hacete la pista. Vamos a llamar seguidamente al padrino de decoración, al señor Luciano Caraballo. Y señor, ¿dónde están los padrinos de decoración? Que se venga el señor Luciano Caraballo y señora, ¿eh? Levánteme la mano, padrino. ¿Dónde está el padrino? Padrino, busque, busque. A ver, a ver. Estafadores no quieren. Ahí está el padrino. ¡Feliz el padrino! ¡Dianita para el padrino! Buenas noches, don Luchito. Buenas noches, don Luciano y la señora también.
Bienvenido, sí, hacia de la vista. Vamos a llamar seguidamente a tu padrino de foto y video, a Jimena Beizaga, madrina. ¿Dónde está la madrina Jimena Beizaga y su acompañante? ¡Jimena! Levánteme la mano, Jimena, por favor. ¿Dónde está Jimena y su acompañante? Que se venga, por favor, hacia de la vista. ¡Jimena! Diabita para la madrina de foto y video. Jimena Beizaga, bienvenida, ¿sí? Acompañante, caramba, chulo, acompañante. ¡Soltero! No creo, ¿eh? Ay, más sabe el diablo por diablo que por mí. Oye, seguidamente vamos a llamar a los padrinos de DJ Sonido, señor Diego Menacho y señora. ¿Dónde está Diego Menacho y señora? Por favor, que se aproximen. Levánteme la mano, padrino. ¡Arriba la mano! ¡Ay! ¡Aquí está el padrino! ¡Pase, pase! ¡Y ahorita para los padrinos! Qué bonito, qué bonito, Willy, sombrero, qué bonito sombrero, padrino. Willy, por favor, a controles. Vamos a llamar seguidamente a los padrinos de sorpresa y conteo. Últimos padrinos, somos padrinos de sorpresa y conteo. Vamos a llamar al señor Pedro Obando y señora. ¿Dónde está el señor Pedro Obando y señora? Levánteme la mano, por favor, Pedrito. Pedrito, uy, bienvenido, Pedrito. Buenas noches, señor, caramba, fisicudo. ¡Y a mí me va el padrino! ¡Anoche, señora! ¡Oh, oh, oh! Caramba, tenemos ya todos los padrinos. Señores invitados del fondo, los invitados del costado también, a los amigos de Rincón también, señores invitados, fuerte el aplauso para todos los padrinos, señores, fuerte el aplauso. Ahí están los aplausos. Eso es el aplauso para los padrinos, caramba, se lo merecen. El nombre de los padrinos, caramba, ¿listo? Madrino, tu pañuelito en mano, por favor, ¿sí? Madrina, tu pañuelo también en mano, madrina. Arriba los pañuelitos, arriba pañuelitos, arriba pañuelitos. Arriba pañuelo, padrino, caramba, padrino. Listo, vamos a bailar la cojita. Atención, moza, por favor, ¿sí? Cuente cuántas parejitas son. Si faltan, sanción. Si sobra, se lo toma la moza. ¿Va bien? Qué bonito. Ahí estamos. Muy bien, padrino, madrina, listo. Estucho, caramba. Mira, sombrero de vaquero, con pistola en mano, va y pistola, pistola de abajo, caído. No, ¿no ve? Ahí están los vaqueros, sí, muy bien. ¿Cómo viste, maestro? Mi amigo Michi, por favor. Michi, ¿listo? Muy bien. Cuequita, cuequita, que se venga hermosa. ¡Primerito!
segunda. ¡Qué chiquitito es el mundo, no ve garzón! Ahí está. A ver, garzón, soy la mocha, por favor, a caramba, garzón. Y a la carpeta, ¡va por allá! Hay que apurarse, hay que apurarse. Los padrinos tienen que servirse esta noche, ¿eh? Saquen los bonitos con los padrinos, a ver, venga, chido con ellos. No vale tomar, padrino. No vale tomar, madrino. Cuidado, estén tomando, ¿eh? Y garzón, la charola. 3, 2, 1. ¡Ay, caramba! ¿De qué estás renegando? Porque eres como amigo, ¿no? No estás a mi altura. No me quiera. ¡Ahora, bueno, bueno! Al garzón le dicen celular, porque cuando entra tú se le cae la señal. Otro aro, otro aro. A tu batería se le dice zapa y juguete. ¿Por qué? Ah, porque. Ahí, sílvase por favor. Gachito, por favor, gachito, novia, novia, gachito, gachito. Sílvaselo, por favor, gachito, gachito. Gancho, 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 se lo veréis, hacemos bien. Están de ser. ¿Están de ser? Sí, como las músicas, como el guitarrista. El amigo de Foto Video también está de ser, ¿no ve? Sí. Un amigo de Foto Video, ya tenemos barba. El hombre del WhatsApp está ahí sirviendo a ver, frente, ¿sí? Victoria Eventos, por favor, si lo pueden ayudar al chico que se está desvaneciendo, fotógrafo. Sí. Con un poquito de alcohol, ¿no? Tienen que terminar, padrinos, tienen que terminar. Novia, controla, por favor, ¿sí? A pesar que tú no quieres tomar, pero controla. Ahí está, Victoria Eventos, presente esta noche. Y que se venga esa, la que falta, dice. ¿Sí? ¿O quieren tres comidas? No lo ven, lo siento nomás. La ultimita, por favor. Novia, novia. Novio, contento. Hay que cambiar de parejas, por favor. Sí, cambiamos de parejitas. Con los padrinos, con los padrinos de religión, ahí está. Ahí padrinos de amigos también, ya están por ese lado también. Cambien de pareja con los padrinos. Ahí está. Padrinos, recosé aquí. Anda, ya. No, vos vení aquí, no. ¿Qué, vos, qué pasó? A ver, en serio, ¿eh? ¿No han ido al cuartel? Los hombres de un lado, las mujeres de otro. ¿Qué pasó, hermano?
La gran disputa. Ya. ¿Se están cambiando de bando? Igual que nuestro animador, seguro, ya. Como dicen allá en la altura. Ya. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Joaquín! ¡Toco aquí! ¡Ten que se venga! ¡Axo! ¡Primerito! Primero tomamos. 1, 2, 3. Seguí. Hasta la madre. Primero que se sirva el garzón. ¡Wow! El canchero encima. Haciendo valer goles. ¿Muy bien? Sí, a propósito fue tamal este. Ahora sí. Hasta ahí. Ganchito. Y... Seco, chupe. Ya está. Todo lo
para vos es chupar, hermano. Toda la vida es chupar y chupar y chupar y chupar y chupar. Cuando no haya agua, vamos a ver qué quieren tomar, ¿ya? ¿Listo? Ya me acordé del mozo, me parece que lo vi en Alicia un día en el piso tirado. Sí. Él era, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Él era, ¿no? ¿Tú chupones? ¡Listo! Padrino, madrina, fallevita mano, arriba, caramba, que se venga. Esa es la que fue. ¡Avisa! Los hombres al bolsillo y las mujeres al corpiño. Que se venga este bonito guañito.
ritmo los soles a gozar y a saltar. Si tú bailas, yo también a cantar, a bailar. El nuevo ritmo los soles a gozar y a saltar. Si tú me quieres, yo también. Si yo también, si tú bailas, yo también cantaremos, bailaremos, y para la fiesta con amor. Si tú cantas, yo también, si tú bailas, yo también cantaremos, bailaremos, y para la fiesta con amor. A la izquierda, a la izquierda, padrinos. A la derecha, a la derecha. Así, así, así. Al centro, a la una, dos, tres. Una, dos, tres. Al centro, al centro. Mira cómo la que chupa mi vida. Saqué el puño hasta el día y vida. Mira cómo la que chupa mi vida. Saqué el puño hasta el día. Thank you.
Fue de aplausos.